¿Qué estás haciendo? Alguien podría verte. Debes saber ocultarte para que los malos no te encuentren. Lo siento, papá. Soy Eleanor Reed. Edad, 7 años. Vivo en la calle Monroe, 726. Cumplo años... El 9 de marzo. El 10. El 10 de marzo. ¿Puedo mezclar? Sí, pero sigue practicando. Ella es mi mamá, Nancy Reed. El 10 de agosto cumple años. ¿Crees que ella me ame? ¿Para eso le pagaré? Ella es mi hermana, Harper. Harper. El 13 de junio cumple años. Ella ronca. ¿Y de dónde lo sacaste? Creí que dirías que le gustan los perros. Es cierto, papá. Sí, ronca. Bien hecho, Chloe. Es algo que una hermana diría. ¿Socios? Socios. ¿Cuál es el plan si no vuelvo? Ir a mi closet. Sí. ¿Y después? Si no hay comida, voy con los vecinos, Steve y Nancy, diré soy Eleanor Reed y les daré todo lo que tengo si cuidan de mí. Repasemos los clásicos. ¿Quieres? A. La A es de árbol. Y muchos árboles forman un bonito bosque. ¿Alguna vez viste uno? Sí. Ok, muy bien. ¿Y la B? La B es de béisbol, un deporte con 2 equipos de 9 jugadores que corren en círculos en un lindo diamante. ¿Cuál es tu deporte favorito? Jamás juego un deporte. ¡Bang! Estás muerta. No es justo, jamás me preguntaste eso. Si no conoces la respuesta, la inventas. Dices... no sé, me gustan todos. Eso es mentir. Sí, debes mentir para ser normal. ¿Cuánto dinero crees que hay ahí? Son billetes de $100. ¿Unos 2,000? Hay más que eso. No, la verdad no lo sé. Ok. Apostaré 10. ¿Podemos comer helado más tarde? Ya sabes que no tenemos helado. ¿Cuándo te irás? No aún. He ido a la tienda muchas veces. Lo único que quiero es ser normal. ¿Igualarás mi apuesta o no? Sé que mientes. Pruébame. Todo. Apostaste bien. Ganaste. Estás aprendiendo a tolerar la presión, a mantener la calma. Felicidades. ¿Mamá también sangraba? ¿Mis ojos sangrarán también? Espero que no. Pero si eso ocurre, vas a decírmelo, ¿sí? Sí. Me dirás, ay, papá, mis ojos sangran. ¿Qué es esto? Sí. Bien, ya puedes retirar tu pozo de $1,000,000. ¡Qué bien! Oye, no olvides cepillarte bien. ¿Y usted? Oh, es que la última vez que miré... En fin. Uf,
¿Cuántos nudos tienes? Bien, hora de respirar. Ok. Cierra los ojos y respira profundo. Inhala, exhala. Inhala. ¡No eres normal! ¡No eres normal! No es divertido. No es divertido, Chloe. Debes practicar. ¡Qué gracioso eres! Sí. Debes practicar. Es importante. Y si no, voy a la montaña, ¿eh? ¿De qué estás hablando? ¿Nada? Jamás te conté sobre la montaña. Así que seguro hablaste con alguien. ¿Saliste? No. ¿Leíste mis correos sin permiso? ¿Así te enteraste de la montaña? No. Chloe. No estamos jugando ahora, ¿ok? Tú no debes mentir. Yo no miento. ¿Lo imaginaste? Los fantasmas no existen. No te vayas. Tengo miedo. Ok. Pero no puedo volver a dormir, ¿entiendes? Pasan muchas cosas afuera mientras duermo. Solo puedo protegerte si estoy despierto.
señor helado. Hola. Te compré un helado. ¿Es de chocolate? Sí. ¿Qué haces aquí? ¿Eh? Le compré a Chloe un helado que me pidió. ¿Cómo sabes su nombre? ¿Cómo sabes su nombre? ¿Eh? ¿Eh? ¿Harper? ¿Qué estás haciendo aquí? Sabes que no tienes que tocar la puerta de extraños. Le pido disculpas. No sé por qué vino para acá. No es nada. Muy bien. Adiós. ¿Es su hija? Ah, debemos entrar, en serio. Hola. Hola, soy Nancy. Eres hermosa. Oh, por favor, qué ternura. ¿Y parece muy normal? Elinor, vamos, entra. Vamos, Elinor, ya entra. Harper te dijo, Chloe. ¿Era Nancy? ¿De verdad? ¿Cómo es que ella sabía tu nombre? ¿Eh? ¿Estuviste saliendo de aquí? No. ¿Sabes lo que pasa cuando no se cumplen las reglas? ¡Hay Pero castigo! ¡Quería comer helado! Abriste la puerta, Chloe. Vas a lograr que nos maten. Y reparto helados a todos los niños del mundo. Rum, 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 rum. ¡Ay, no! ¡Hay un gigante! Ahí está Harper. Su favorito es el chocolate. ¿Qué estás haciendo en mi cuarto, Chloe? ¡Shh! No puedes decirme así. Se supone que soy Eleanor. ¿Quieres jugar conmigo antes de que papi despierte? Oh, ¡qué molesta eres! ¿Por
por qué siempre me despiertas a mitad de la noche. Podemos jugar en el parque como gente normal. ¿Te dejan jugar afuera con otros niños? ¿Tienes miedo de que los hombres malos te maten? No. Todo el mundo lo hace. Está bien. No es justo que tú tengas mamá y yo no. ¿Quieres jugar a que tú eres mi mamá? ¿Por qué eres tan rara? ¡Qué asco! Vamos. No. Sé mi mamá, sé mi mamá. 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 Ok, bien. Está bien, seré tu mamá. Di que me amas. Te amo. Mamá, quiero ir afuera. ¿Me dejas? Sí, claro que sí. Gracias, mamá. Ahora vayamos a dormir. Lamento haberte gritado. Mamá dijo que podía salir. Chloe. Que podía ir al camión de helados. ¿Quieres saber qué hay en ese camión? ¿Qué? Hay niños muertos. No es cierto. Los asesinan y los congelan para comerlos luego. Quiero ir por helado. No eres normal todavía. Morirás si sales allá. ¡No es justo! Harper sale al parque y yo no. Si te compro un helado, ¿dejarás de molestarme? Sí. Te traeré una gran cubeta si no abres esa puerta nunca más. Lo prometo. ¿En serio vas a hacerlo? Bien, igual necesitaba provisiones. ¡Sí! ¡Gracias, papi! ¡Escóndete! ¡Están siguiéndome! ¡Papi! ¿Estás bien? Estoy bien. La mayoría es sangre de ellos. ¿Cuál sangre? ¿Qué pasó, papi? Descuida. Estaré bien. Solo debo tener más cuidado. No puedo irme de la casa por estupideces, sin sentido. Olvidaste el helado. ¿Qué? ¿No te das cuenta lo que me sucedió? Ahora yo tendré que salir. ¡Chloe! ¿No ves lo que pasa cuando sales allá? ¿Cuándo iré a vivir con Nancy? Cambio de planes. ¿Qué? Sí. Hay que ocultarnos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Hola, preciosa. ¿Qué puedo ofrecerte, jovencita? ¿Estamos a salvo? ¿A salvo? ¿A salvo de qué? Las personas que quieren matarnos. Nadie va a matarte si estoy yo aquí. ¿Me das un helado? Claro, pero ¿de qué sabor, Chloe? Chocolate. ¡Wow! $100. Puedes comprar el camión entero por $100. ¿Es mucho? Que si es mucho, podrías comprar lo que quisieras con eso. ¿En serio? Sí. Ven aquí, pasa. Prueba todos los sabores que quieras. No me dejan. Oh, vamos. Hey, no tienes que seguir haciendo todo lo que te dice tu papá. Vamos, sube. Echa un vistazo. ¿Hay niños muertos congelados ahí? Es un camión de helados. Vamos, ya me voy. Hay otros niños que también quieren comer helado. Pero me gustaría que me ayudara una niña grande como tú. ¿Podrías preparar el helado? Ten. Aquí está. ¿Irás ahora al parque? Así es, ahora voy. ¿Quieres venir? ¿Qué crees? ¿Sangra como mi papá? Bueno, no, es algo que le pusieron. Es maquillaje, es porque quieren asustar a todo el mundo. ¿Tu ojo sangra como ese? No. ¿No estarás mintiendo? Pues qué pena. ¿Sabes hacer algo especial? ¡Más alto! ¿Y cuándo sientes miedo? ¿Pasa algo extraño? ¡Nunca! ¡Más alto! ¡Quiero llegar al cielo! ¡Quiero salir del universo! ¡Muy bien, alto! Ok, para que puedas salir del universo. Así puedes volar. ¡Ir más alto! ¡Espera, no! ¡Ya basta! ¡Más alto! ¡Basta! ¡Es muy alto! ¡Ahora salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Oh, debe ser valiente! ¡Vamos, Chloe! ¡Salta del columpio! ¡Tengo miedo! ¡Vamos, tienes que saltar! ¡Vamos, muestra todo tu valor! ¡Tengo miedo! No puedes tener miedo. Tranquila, vamos. Ven acá. Tranquila. ¡Au! ¿Qué te pasa? ¿Te duele? ¡Sí! ¿Te hice enfadar? ¡Sí! ¿Y qué es lo que pasa cuando te enfadas? Respiro para calmarme. Claro. ¿Y puedes hacer algo que otras personas no puedan? Yo jamás he visto a otras personas. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Tu papá te está convirtiendo en una cobarde. No le hagas caso. Debes ser fuerte, como lo era tu mamá. ¿Conociste a mi mamá? Todos conocían a tu mamá. Tu mamá era famosa. ¿Qué es famosa?
Famosa significa que tenía habilidades especiales, igual que tú. Y los que la conocían le tenían mucho miedo, excepto quienes la amaban. ¿Y luego murió? Puede que no lo sepas, pero en una tierra que está lejos de aquí, hay una enorme y malvada montaña. Yo sé de la montaña. Sí, bueno, tu mamá y yo fuimos a esa montaña juntos e intentamos destruirla. Y justo cuando... Hey, ¿qué pasa aquí? ¿Todo está bien, pequeña? Todo está bien. Nos estábamos por ir. Vamos. Quiero irme a casa. ¿Tú lo conoces? No. Ella es mi nieta. ¿Él es tu abuelo? No. A ella siempre le encanta hacer bromas. Muéstreme sus ojos. ¿Por qué? Usted ya sabe. Ah, por favor. ¿Quién es? Es uno de los malos. Quiere matarnos. Oiga, le estoy hablando. Sí, no, tranquilo, amigo. Es una de las personas que quiere matarnos. ¡Ese hombre! ¡No! ¡Cállese! ¡No nos mate! No voy a herirte, cariño. Ven aquí. Oiga, no es necesario que nos apunte. ¡Ya nos vamos! ¡Hey! Él mató a tu madre. ¡Aléjese de la niña! ¡Haz que se vaya! ¡Cierre la boca! ¡Líbrate de él! ¡Ahora! ¡Vete ya! ¡Déjeme ver sus ojos! ¡Vete ya! ¡Dije que vinieras vete aquí, ya, niña! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! Eres una niña muy especial y vamos a lograr muchas cosas juntos. Vamos a casa. Vamos. Hiciste bien. Muy bien. ¿Quién es ella? Es tu mamá. Mi hija. Parece un ángel. Sí, sin duda. Igual que tú. Tengo un sueño. Traerla de vuelta. La traeré de vuelta. Está muerta. Bueno, a veces los ángeles vuelven a la tierra. ¿Me la quedo? No. Es la única foto que tengo y quiero conservarla para poder verla todos los días. Oye, no me mires así. Ten, tómala. Te la presto. Pero no vayas a pegarle mocos y otras porquerías, ¿sí? Ok. ¿Y cuándo te volveré a ver? Cuando sea adecuado. Porque tu papá debe estar dormido. Oye, tengo un obsequio. Cuando oigas la música de mi camión, ponle esto a su comida. Él se quedará dormido. ¿Como magia? Exacto, así es eso. Es mágico. Toma. ¿Y sabes qué? Tú no vas a tener que esconderte mucho tiempo más. Chloe.
Lamento no haberte traído el helado. Iré a comprarlo mañana. No me importa el helado. ¿Puedo colorear contigo? No. No. Mentiroso. ¿Qué? Mentiste sobre los malos. No van a herirme. ¿De qué estás hablando? Me voy a vivir con Nancy. Ey, espera, espera, Chloe. Quiero una mamá. Tú tenías una mamá. Pero tú no serás igual a ella. Murió por no cumplir las reglas. No fue por eso. Ella era especial. Yo soy especial. No vuelvas a decir eso, ¿ok? Soy especial. Soy especial. Soy especial. Soy especial. ¡Puedo sentirlo! ¡No eres especial! ¡No vuelvas a decir eso, ¿ok? Te odio. No serás mi papá nunca más. Mi amor, lo siento. Solo quiero protegerte. ¡Me mentiste! No estoy mintiendo, perdóname. ¡Largo de mi habitación! ¡Largo! ¡Largo! Ok. ¡Largo de mi habitación! Te odio. Ojalá tuviera una mamá. Eres. ¿Hola? ¿Fantasma? ¿Quién eres? Chloe. ¿Chloe? No. ¿Qué me están dando? Tú eres mi mamá, dime. Por eso vino a la ciudad. Porque hubo denuncias sobre una menor de pura sangre, ¿es correcto? Sí, me pareció interesante. Como saben, los menores anormales son mi área de interés particular. Es imposible no advertir que usó el término anormal en lugar del término más generalizado, freaks. ¿Es una cuestión política? Me parece importante que la ADF intente normalizar las relaciones con la comunidad anormal. ¿La comunidad anormal? Por definición, es ilegal que un freak ande suelto.
Declarar que un grupo es ilegal no los hace desaparecer, los arroja a la clandestinidad. Deben defenderse para sobrevivir. Con respecto a eso, la ley de amnistía les dio a los freaks la posibilidad de desplazarse pacíficamente a la montaña Madoc. Por eso, los que continúan escondiéndose en las ciudades están violando la ley, ¿no es así? Apoyo el desplazamiento y el exterminio. Los anormales son peligrosos y no pueden vivir en libertad. Pero no creo que sean malvados por naturaleza. Se sabe que sus habilidades aumentan de generación en generación. Se define a sus hijos como armas vivas de destrucción masiva. Sacrificarlos en la infancia, ¿no sería más humano? Pero no creo que... La última vez que hubo niños freaks sueltos, perdimos Dallas. Pensemos si nosotros pudiéramos criar a un niño o niña normal. Podríamos enseñarles a ser buenos. Con una buena guía, estos niños podrían ser una poderosa herramienta en nuestro arsenal. Yo quiero ir a vivir contigo, Harper, y tener una familia normal. Vamos a ser buenas hermanas. Tu mami sí me amará mucho. Aquí. Pero es mi habitación. No, es mi habitación. ¿Quién te dejó entrar aquí? Viviré contigo ahora. Oye, ¿quién es ella? Es solo una rara que vive enfrente. No soy rara. Sé cómo ser normal. ¿Eres amiga de una freak? Ella no es mi amiga. Yo no soy freak. Ella está un poco chiflada porque no tiene una mamá. Ella es una freak. Freak, 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 freak. Yo no soy freak. Y sí tengo mamá. Freak, es fantasma, freak, es famosa y vive freak, en mi closet. Freak, freak. ¿Lo ves? Freak. Mami. No tengas miedo. Está bien. Las niñas ya se fueron. Vete. No eres real. No eres real. Tranquila, mami. No tengas miedo. Apenas unos pocos meses y tú eras un bebé y ahora has crecido mucho. Chloe, ¿cómo entraste aquí? Solo abrí la puerta. Chloe, dime, ¿dónde estás? En mi closet. ¿Tu papá está...? ¿Dónde está? Está durmiendo. Siempre está cansado. ¿Por qué vives en mi closet? No vivo aquí. Quiero estar contigo siempre. No quisiera que estuvieras aquí conmigo. ¿Por qué estás muerta? ¿Y
quiero una nueva mamá, pero papá dice que no puedo tenerla. ¿Tu nueva mamá? Nancy vive enfrente y prepara ricas galletas. Dile a tu papá. Dile a tu papá que debe seguir adelante, ¿sí? Y siento mucho no poder estar allá contigo. Pero ya no puedo volver. ¿Sí? Y deberías tener una nueva mamá. Deberías tener una nueva mamá, ¿sí? ¡Pronto vendremos por ti! ¿Qué haces aquí? Ve a mi mamá. Ella vive en mi closet. Quería estar tranquilo. Quiere que tenga una nueva mamá y que sigas adelante. Deja de inventar, ya basta. Me voy a vivir con Nancy. Puedo ser normal. ¡Alto! ¡Chloe! ¿Qué pasa contigo? Ojalá te mueras. Un día van a matarme. Te quedarás sola. Y te arrepentirás de lo que dijiste. Lo siento, papi. Te preparé algo especial. Gracias. Oye, lo lamento. ¿Socios? ¿Qué es esto? ¿Quieres envenenarme? ¡Chloe! ¿Qué rayos es esto? ¿De dónde lo sacaste? ¿Así es como me lo agradeces? ¿Cómo puedes hacerme esto, Chloe? ¿En qué pensabas? Soy la única persona que se preocupa por ti, Chloe. ¿Por qué lo hiciste? Chloe, ¿por qué lo hiciste? ¡Chloe! Thank you.
¿dónde vas? Oh, por favor. Oye, cada vez que sientas que lloras, debes secar esa lágrima o te delatará, ¿ok? ¿Para qué es? Para mi nueva mamá. ¿Tu nueva mamá? ¿Qué es eso de tu nueva mamá? Nancy Reed. Oh, vamos, tengo una mejor idea que esa. ¿Cuál? Tu verdadera mamá. Sube al camión. ¡Ahora! Se está acercando. Llegará en un momento. Ya es hora. ¡Vamos! No quiero estar aquí. Cuando entremos, tú no debes decir nada. ¿Por qué? Solo no abras la boca. Estás asustándome. ¿Tu papá te contó la historia de los unicornios? Bueno, en un bosque muy cercano, vivía una familia entera de unicornios. Una noche, una manada de lobos rugientes fue al bosque, atrapó a la mamá unicornio y se la llevó lejos. Y el papá unicornio, que tenía un arma justo aquí, eligió no usarla. Quería ocultarse. Quería ser un unicornio pacífico. Bueno, a la noche siguiente, los lobos volvieron y se comieron al papá unicornio. ¿Y qué pasó? ¿La bebé? Se asustó mucho. No sabía qué hacer. Sabía que debía esconderse, pues es lo que hizo el papá. Entonces pensó, si hago eso, podré vivir en paz en el bosque. Pero ¿sabes qué pasó? Ya no quedan más unicornios. No hay que ocultarse. Es ella, la de negro. Disculpe, agente Rey. ¿Podría hablar con usted un minuto? Lo siento, no tengo tiempo, padre. Tengo que decirle algo y necesito decírselo en privado. Vigila la puerta. ¿Nos permite? Por favor. Soy el padre Tom Finnegan. Y usted y yo tenemos un sueño en común. ¿Qué sueño es ese? Bueno, esta niña necesita su protección. Necesitamos que nos lleve a la montaña Madoc. Hace unos 7 años, dejaron a una recién nacida en mi iglesia con una nota, una plegaria, para mantenerla a salvo. Entonces supe que tal vez era una anormal. ¿Por qué cree eso? Fue cuando comenzaron los disturbios de desplazamiento. Se llevaban a los freaks que encontraban. Tenía sospechas, pero igual la cuidé con mi vida. Mírame. ¿Me permite, padre? Por favor. Admitió un crimen federal. Eso lo sé muy bien.
Pero también sé que si la criaba bajo el ala del Señor y le enseñaba a amar, evitaría que ella se convirtiera en una freak. No soy una freak, soy normal. Tranquila, no te hará daño. No debes simular. No simulo nada. ¿Cómo te llamas, cariño? Soy Elinor Reed. Tengo 7 años y me gusta el béisbol. Mi papá es Steven Reed. Le gusta ya, pescar, no hace pero no falta lo sé que muy lo bien. Hagas. No es necesario. Ya te lo dije. No repetiré esto 2 o 3 veces más. ¿Su papá? Ella no tiene padres. La crié yo mismo. Sí, los tengo. Mi mamá es Nancy Reed. Y cumple años el... ¡Ya cállate! Debo hacer una llamada. Pero antes de hacerlo, hay una condición. Ya tiene una. Perdóneme, pero yo debo ser parte de su vida para continuar educándola. Así que nos llevará a ambos a la montaña, amado. No iré a ninguna parte con ella. ¡No soy una freak! ¡Ey! ¡Vuelve aquí! La hizo asustar. No es su culpa. Copiado. Ya vamos. No vuelvas a hacerme algo así. No vuelvas a contradecirme. Jamás. ¿Por qué haces esto? Chloe, no tienes idea el trabajo que me dio conocer los horarios de esa zorra. ¡No soy una freak! ¡Soy normal! Oh, no, tranquilo. No hay nada. Si es una freak o no es una freak, no interesa. No me incumbe. Tranquilo, ok. ¿De qué tiene miedo? De nada. ¿Me presta su bolígrafo? Sí, por supuesto. Tome. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le sangra el ojo! ¡No fuego! ¡Alto el fuego! Debemos desaparecer. ¡Maldita sea! ¡Rayos! Ese hombre va a estar bien. ¡No! ¡Está muerto! Es lo que pasa cuando ven a una persona especial como nosotros. ¡Se muere! ¡Fin! Siempre nos vendieron la basura de que la montaña Madoc iba a ser un nuevo hogar para nosotros. Un lugar donde seríamos independientes. Pero todo es una maldita trampa. ¿Por qué querrían vivir ahí? No queríamos vivir ahí. Teníamos que entrar y la única forma de entrar ahí era fingir que queríamos ir allá. No voy a permitir nunca que nadie, incluida tú, me impida salvar a mi hija. Pero está muerta. Creo que no lo entiendo. No hace falta que lo entiendas. Es que tienes solamente 7 años. Y tú debes permitirme enseñarte a usar tus superpoderes ya. Pero no quiero. Le daré el dinero a Nancy para que cuide de mí. No lo harás. No le darás ese dinero. Iremos a mi apartamento. Llévame a casa. ¿Qué? Llévame a casa. Llévame a casa. Regresemos a casa, ahora. Ok, te llevaré. No puedo más. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Sal del camión, Chloe! Quédate. No te preocupes, yo me encargo. ¡Papi! ¡El abuelo apuñaló a un hombre! ¡Y vimos a un hombre malo, pero era... ¡Entra a la casa! ¡Te ves bien, Henry! ¡Tú vienes conmigo! ¿Chloe? ¡No, papi! ¡No quiero volver a la casa! ¡Te busqué como una semana! ¡Quiero ir con Andy! ¡Ya no puedo manejarte! ¡No, papi! ¡Suéltame!
¿Qué debo hacer para que me escuches? ¡Suéltame! 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 ¡Chloe! ¿Eres especial como yo, papi? Hice todo para protegerte. Creé una burbuja de tiempo alrededor de la casa para mantenerte a salvo. Funcionaba siempre que estuviera despierto. Para el resto del mundo, hace solo un par de meses que asesinaron a mamá y nos ocultamos. Pero para nosotros, dentro de la casa, pasaron varios años. Todo cambia a mucha velocidad. Ojalá pudiera detener el tiempo. Pero no puedo tenerte en la burbuja para siempre. Estoy lista. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Todo está bien? Tiene que ser ahora, Steven. Es que estábamos a mitad de la cena. Traje el postre. Ok. Ok, sí. Pasen, adelante. Y yo estaba por... Cariño, tenemos visitas. Elinor. Mamá, ¿por qué está aquí? Hola. Soy Elinor Reed. Tengo 7 y me gusta el béisbol. Oh, cariño, ¿tienes hambre? Vamos, siéntate, te traeré comida. Bien. ¿Se quedará con nosotros? No. Tenía que avisarnos antes. Solo pasó un mes, todavía no le dijimos a Harper. Después de hoy no volverán a verme. Recibirán uno así cada mes y no llaman a la ADF. Por favor, cuídenla bien. ¿Okay? Soy Elinor. Cumplo años el 9 de marzo y vivo en la calle Monroe. Ahí es donde yo vivo. No, espera. Harper, ¿qué te parece si Elinor se queda con nosotros por un tiempo? ¿Ella? ¡Sí! ¡No! ¡No, es rara! Harper, cariño, ¿por qué te comportas así? La veo en mi habitación a la noche. Me obliga a hacer cosas. No, eso es imposible. ¿Qué clase de cosas? ¿A qué te refieres, Harper? Ella logró arruinar mi pijamada. Ok. ¡Ella me obliga a...! Ella es una chica como todas. ¡Es una freak! Ok. Bueno, escuchen, yo... Me obliga a abrazarla y a besarla de noche. ¿Qué? Tal vez necesitamos más tiempo para decidir. Nancy, tranquila. Por favor, creo que de verdad necesitamos. No podemos decir que no, Nancy. No podemos, sí, hacerlo. Podemos, sí. No, ya me comprometí. Sabía que ella se quedará. Pero no que ella también. Cariño, no, cariño, no, no, cariño, me cálmate. Eso, no lo digas. Cálmate un segundo. Ya no, cálmate un segundo, por favor. Elinor, estás bien, ¿no? Todo está bien. Eres mi papá, Steven. Te gusta pescar y no te sale muy bien. ¿Qué? Dime que me amas. Claro. Te amo. ¿Tú me amas, mamá? ¿Sabe qué? Yo... Perdone, es todo muy repentino. Necesito más tiempo. Será mejor que se vaya y lo hablemos después. Necesito más tiempo. El trato Dime era... Dime que me amas. El trato era que la niña era normal. Teníamos ¡no! un trato.
Nancy, tal vez si lo piensas mejor. El trato era que la niña no era una freak. Dime que me amas. Antes de que todo esto empeore, por favor. Dime que me amas. Nancy, podemos pensar en esto. Dime que me amas. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo, cariño. Te amo, eres tan dulce. Metió en mi mente. ¡Largo! ¡Quédense con largo el dinero! De aquí. ¡Largo! ¡Llamo está a la bien, policía! Ya. ¡Largo de aquí! ¡Quédense con el dinero! Está bien. Lo tranquilas. Siento, cariño. Lo siento, papi. ¿Qué rayos está pasando? No quiero que te enfades. ¿Cuándo comenzó? Debiste contarme si tus ojos comenzaban a sangrar. ¿Y qué hizo ahora? ¡Ya cállate, Alan! ¿Cómo que ya cállate? ¡No, por favor! Yo no puedo confiar en que seguirás las reglas y estarás a salvo. No puedes hacerle eso a las personas. ¡Prometo hacerte caso! ¡No voy a salir! ¿Hace cuánto lo sabes? ¿Qué es lo que planeas? ¿Encerrarla para siempre? Lo mantendré a salvo de ti. Oh, ¿en serio? Por favor. ¿Qué, en esta pocilga? No estás despierto todo el tiempo, como tú dices. Deja de decir tonterías. Ella es exactamente como esperábamos que fuera, idiota. Tranquila. 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 Shh. Tranquila. Tú sabes que entre nubes van cantando su amor y volando están. Siempre estarás conmigo, ¿verdad? Por supuesto, amor. Aún después de que me maten, estaré aquí, justo aquí. ¿Ok? Pero ya estás muerta. No, todavía. Aún no. ¡No se atrevan a tocarme! ¡No! Hiciste enojar a alguien de arriba. Así que al fin, ¡nos vas a pagar! ¡No! ¡Chloe! Dije que no salgas del closet. ¡Se están llevando a mamá! Tu mamá está muerta. ¡No está muerta aún! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Debes seguir las reglas! ¡Hay que salvar a mamá! ¡Déjame salir, por favor! Esto es por tu bien, para mantenerte a salvo. ¡Déjame salir! ¡Por favor! ¡Lo lamento! Hacer esto. ¿Estás bien? Dime algo.
está despertando. ¡Hey! Lo siento. Es mi culpa. Tenía miedo. No debía hacer lo que hice. ¿Dónde está mamá? ¿Qué viste ahí? Ah, no empieces. ¿Qué dices? Tuvo una visión de Mary. Debo saberlo. ¿Cómo pudo tener una visión de Mary si ella está muerta? ¿Alan? Aún no está muerta. Está en la montaña. ¿Qué? Escucha, cuando yo descubrí que no estaba muerta, era tarde. Tú ya te habías ido con la niña. ¡Esto es increíble! Creí que estaba muerta. ¡La abandonaste! ¡No! Apenas pude salir con vida. ¿Y sabes qué? Si nos hubiéramos unido necesito desde el comienzo, ayuda. Había sido papá. Diferente. Pero decidiste papá. Culparme, como siempre. Sí, claro que te culpo. Obligaste a mi esposa a ir a una misión suicida. ¡Ella es mi hija! Tú la abandonaste. Tal vez solo pasaron unos meses para ti, Alan, pero estoy en esta casa hace 7 malditos años. ¡Ese es tu problema! ¡Estás loco! No puedes enojarte conmigo. Debemos trabajar juntos. Tal vez podamos rescatarla, tal vez podamos. Lo intenté una y otra vez, mientras tú estabas aquí revolviendo cosas o lo que sea que hayas hecho. No hables como si tus ideas no fueran ridículas. La única forma de entrar ahí es si te dejan entrar. Y la única forma de que te dejen entrar es con ella. No, 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 Chloe, no, no participará Chloe en nada. Chloe va a hacerlo. ¡Papá! ¿Acaso estás loco? No estoy loco. Digo la verdad. Nunca aceptaste la verdad. Hay una sola forma de entrar y es con ella. Asúmelo. Si logra entrar, Mary podrá salir. ¡Papá! ¿Qué? Hay un lobo. ¿Cuándo nos darán la recompensa? Cuando verifiquemos el estado. Vamos a protegerlos. Ok, ¿y los llevarán a la montaña Madoc? No pueden volver aquí, sabrán que fui yo. Madoc no está preparada para niños anormales. Es peligroso. Además, desde que Mary Louise intentó volar el lugar hace unos meses, está casi vacío. Y los sospechosos van ahí solo si no se resisten. Y en general se resisten. Bien. Esa freak le hace cosas a mi hija en la noche. No puedes seguir ocultando a la niña. Te ayudaré. Vamos a mi casa. Sé bien lo que hay que hacer. No. Entonces, sal y encárgate tú solo. Yo no mataré a nadie. Entonces, sugiero que es el momento perfecto para superar esa fobia. Pues si ese hombre llega a entrar, es el fin. ¿Entiendes, Henry? ¿Hola? Señor, ¿todo está bien? Mira lo que hiciste. ¿Lo que hice? ¡Chloe nos salvó! ¡Nos salvó! Ven aquí, cariño. ¡Lárgate! ¡No! ¡Alan! ¡Déjame! ¡Déjala! ¡Bájame! ¿Dónde estás, idiota invisible? ¡Déjala ir! ¡Chloe! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Chloe! ¡Si vuelvo a verte, te mataré, maldito bastardo! Mami, 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 mami. Mommy?
asesinarás, mami? Mary. 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 Tengo mucho miedo. Dispositivo armado. Comenzaremos el procedimiento de inmediato. Adelante. Hazlo. No, yo no sabía que estabas viva. Jamás me habría ido. Lo siento tanto. No. Todo es mi culpa. No digas eso. No digas eso. Solo prométeme que no dejarás que toquen a Chloe. Prométeme que no dejarás que se salgan con la suya. Chloe, te amo. Sí, mamá te ama mucho. No lo olvides, mamá te ama mucho. ¿Sí? Chloe, te amo, ¿ok? Mami, te amo mucho. ¿Qué hacen con eso? ¡Ey! ¡Ustedes no pueden hacerle esto! ¡Chloe! No, ¡te necesitamos! ¡No le hagan daño! ¡No le hagan daño! ¡Chloe! ¡No! ¡Chloe, hazlo! ¿Te pasa algo? ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡Ya basta! ¡No! 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 Rayos. No, no, quédate quieta un minuto. Así. ¿Duele, verdad? Tenemos que irnos. Ahora. Inmovilizaste a todos. Estoy cansado. No puedo sostenerlo más, ¿ok? Entonces vuelve a todos a la normalidad. ¡Entonces entrarán! Quiere iniciar una fuga desde adentro, pero no puede hacerlo si están todos inmóviles. Tenemos que irnos de aquí. No quiero seguir escondiéndome. Chloe, escúchame, escúchame. Los malos están afuera. Si le pasa algo a la gente que está allá, jamás saldremos de aquí con vida. Salvaré a mamá. Es la última oportunidad. Habla con la señora. Finge ser normal. ¿Qué? Como me enseñaste. Detesto tener que decirte esto, pero estás hecho un desastre. Gracias. Ten peróxido de hidrógeno. Póntelo en los ojos. ¿Sabes qué? Yo voy a cubrirte. Y tengo una camisa azul que combina con tus ojos. Wow. Mis ojos son verdes, Alan. Sí. Pero gracias.
Hola, ¿todo está bien? Siento molestarlo. Agente especial Cecilia Rey, ADF. ¿ADF? ¿Qué hay, freaks sueltos? Ellos están bajo control. ¿Puedo hacerle unas preguntas? De hecho, estaba por salir. Tengo un compromiso en el centro. Es importante. ¿Puedo pasar? ¿Hay armas en la casa? No. No que yo sepa. Entraron y salieron ocupantes, así que no sé qué era lo que hacían. Quítese los lentes. ¿Y no vive aquí? No, yo solo soy el dueño. Lo compré y otros 6 lugares en ruinas. Los adquiero, los demuelo y los vuelvo a construir. Si le interesa comprar, avíseme. Encontré todo esto aquí esta mañana. Así que solo vine a ver. Parece que hubo un niño viviendo aquí. Ellos no eran freaks, ¿o sí? Podría ser. Los anormales suelen ocultarse en lugares así. Qué asquerosos animales. ¿Tiene hijos? Sí, tengo uno. ¿Niño o niña? Niño. Si supiera que lo van a asesinar, ¿no haría cualquier cosa por mantenerlo a salvo? Sí, eso creo. Me gustaría conocerlo. Es que él se fue de campamento. Chloe. ¿Qué hacemos ahora, mamá? Tengo que salir de aquí. No puedo defenderme si no salgo. ¿Me ayudas? Sí, mami. Pero no hay que hacer ruido porque los malos vendrán por ti. Está bien, pero Chloe, escúchame. No hay suficiente espacio para que use mis poderes bajo tierra. Así que debemos salir antes de que suene la alarma, porque si suena jamás podré escapar. ¿Lo entiendes? Sí. Ok, vamos. ¿Y qué pasó allá enfrente? La familia Reed. Resultaron ser anormales. Oh, rayos. Eso le reduce el precio. Jamás pensé que pudiera haber freaks en este vecindario. Pero es lógico. ¿Lo es? Bueno, cuando estaba observando el lugar, los vi. Eran muy raros. Acusaban a los vecinos, mentían todo el tiempo, tenían dinero por toda la casa. ¿Y no los reportó? No creí que fueran freaks, solo que eran unos asnos. Pero eso nunca se sabe. Se ven como nosotros, ¿no? Como sea, llegaré tarde a mi compromiso, siéntese, así que... Siéntese, ahora. ¿Qué? Yo sé quién es. ¿Disculpe? Según los registros, esta casa fue ejecutada hace 6 meses. Es propiedad del Banco Western Trust. Sí, no, soy constructor. Trabajo con el Henry, banco. Así no se llama el banco. Y todavía puedo oler el peróxido en su rostro. Henry. Usted es Henry Louis, ¿cierto? Su esposa es Mary. Y seguramente su hija está arriba. Escuche, creo que por ahora tiene 2 opciones. Uno, intentar matarme, con lo cual mis colegas incendiarán la casa. Y moriremos todos. Hay un helicóptero sobre nosotros ahora. Y la opción 2, y la razón por la que vine aquí sola, es para convencerlo de que usted salve a Eleanor. O a Chloe, como se llame. La escucho.
Oye, Rob, ¿viste el partido? Ganaron en el último minuto, increíble. El béisbol es mi deporte favorito. Sí. Sí, y el mío, Rob. También tengo hijos. Sé que quiere lo mejor para Chloe. Si la mitad de lo que dicen sobre ella es verdad, ella es excepcional. Y muy valiosa también. ¿Es valiosa? ¿Valiosa como arma? No. Como símbolo. Con nosotros estaría a salvo. Y con entrenamiento, podría hacer un gran aporte al mundo. ¿No le gustaría eso? ¿Voy a volver a verla? Quiero ser honesta con usted para que pueda confiar en mí. Lo van a matar. Sacrificará su vida por la de ella. Pero igual es lo que viene haciendo, ¿no es cierto? Jamás quise que el mundo la convirtiera en una fake. Es solo una niña. Lo entiendo perfectamente. ¿Y usted? ¿Puede bajar el arma y hacer lo mejor por su nieta? Un misil incendiario tarda 60 segundos en su trayectoria. Y él y yo sabemos que en 60 segundos podemos causar muchísimo daño. Alan, cálmate. Necesitamos más tiempo para pensar. El doctor Dolby no se comunicó tras el procedimiento. Ve a la sala de ejecuciones para ver si está allá. Copiado, señor. Voy enseguida. Mami. Van a descubrirnos. ¿Chloe? ¡No! ¡Chloe! Nadie se mueva. No va a dispararme. No disparen, saldré con la niña. No, Chloe, no, 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 Chloe. No, no, ¿qué? Vamos. La liberaste. Qué desperdicio. Estoy bien. Ve con tu mamá.
que ganar tiempo. Tengo a su agente de rehén. Apártense de la casa. Ok. Vámonos. Váyanse ahora mismo de mi casa o voy a fundir todos sus cerebros con mis superpoderes. Bien, no hay problema, señor. Nos iremos, nos iremos. Quería asegurarme de que la gente rey estuviera bien. ¡Segundo, cariño! Siento.
Papi. Papá. Papi, despierta. Papá, ¿puedes oírme? Estoy muy orgulloso de ti. Y lo siento mucho. Eres especial. Muy especial. Socios. Socios. Escúchame. A partir de ahora te protegeré, ¿ok? Buscaremos un lugar donde ocultarnos. No. No quiero seguir ocultándome. Lo lamento, amor. Debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Podemos vivir donde sea. Y si alguien nos molesta, sabemos cómo hacer que paren. ¿Lista? ¿Sí?